Sente-se, senhorita Jester. Você tem 5 minutos para defender o seu caso. Ei, chega aí! Então, podemos começar. Kirstle Jester, por que você deve ser liberada da penitenciária do País das Maravilhas e autorizada a assistir a Ever Afterlife? Boa pergunta. E eu vou responder por quê. Você aí que está assistindo isso pela internet, eu preciso da sua ajuda para sair daqui. Se me der uma chance de ir para Ever After High, eu vou ser boa. Eu juro. Ei! Eu admito, pisei um pouco na bola e fiz algumas escolhas erradas. Mas foi a Rainha de Copas que começou. Ver a mãe da Lizzie governar parecia tão divertido. E com todos aqueles presentes, os súditos leais, eu já mencionei os presentes. Também admito que eu passei um pouquinho do limite, mas o juiz Caterpillar foi muito injusto. Fui acusada de roubar, mas eu estava distribuindo. A entrada era proibida, mas era uma festa. Então eu entrei. E o roubo de identidade foi mais tipo... Eu me vesti como as pessoas que têm histórias que eu queria experimentar. Tá certo, eu me confesso culpada nesse último, mas eu sou coringa. Eu sou imprevisível. Travessuras é o que eu faço. E fiz. Bom, já está feito. Eu aprendi a lição e paguei pelos meus crimes fazendo serviços comunitários. Vejam, eu posso provar. Eu lustrei a armadura do Cavaleiro Branco até que você pudesse se ver nela. Eu fui chefe na cozinha com 3 cabritinhos levados. Eu dei até uma de pedicure pro gigante Tiny. Eu já fui castigada o suficiente. E cabe a você, só a você, escolher se eu posso ser liberada e ter a oportunidade de começar de novo em Ever After High. Então, entre no site e vote pra me liberar! Desculpem! Mis oídos! ¡Mi cabello! Disculpen, como editora de El Grifo, nuestro amado periódico escolar, me complace anunciar que tendré una sección muy especial y el tema es... ¡Un tiempo de maravillas! Presentaré historias del País de las Maravillas y de los estudiantes de ese lugar que ahora están aquí con nosotros. Creo que la idea de Apu es maravillosa. Gracias, Fabel. Espera, ¿eso crees? ¡Claro! Porque te permitirá analizar cómo esos mocosos del País de las Tonterías quedaron atrapados aquí. Gracias a la madre de Raven, la reina malvada. ¡Ay, otra vez! ¡Puedo mentir! ¡Es Adamás de temblar todas mis astillas! ¡Oigan! ¡Eso no es justo! No es culpa de mi madre que se sellara el camino entre el País de las Maravillas y Ever After. Está bien, tal vez ella envenenó la magia del País de las Maravillas. Y claro, por su culpa el País de las Maravillas está más de cabeza que nunca. Y sí, gracias a ella, la Reina de Corazones está totalmente demente. ¡Ups! ¡Oye! Raven acaba de insultar tremendamente a tu mamá. ¿Oh? ¡Mi madre! Pero esto habla del País de las Maravillas. ¿Por qué tendrá un retrato de la Reina Malvada? Buena pregunta. Ponlo aquí. Tengo una aplicación para Echi examinarlo. Escaneo la foto. Tiene un libro en su mano. ¿Podemos ver lo que hay en él? Arriba, a la derecha. ¡Miren! ¡En el espejo! Acercamiento al espejo. Hay algo escrito ahí. ¿Alguien puede leerlo? Invertir imagen. Mejorarla. ¡Ah! ¡Es el maleficio! ¡Oh! Si conocemos el maleficio, tú puedes revertirlo. El maleficio se romperá y el director Grimm eliminará el sello entre nuestro mundo y el País de las Maravillas. No lo sé, chicos. Apenas estoy encontrándole el modo a mis poderes mágicos. Pero, ¿se transportaron a esta reunión? Sí, pero... ¡Al salón de estudios! ¡Al salón de estudios! Entonces preferirías vivir en un elegante castillo o en una deliciosa casa de jengibre. ¡Uy, qué fácil! En una casa de jengibre, sin lugar a dudas. ¡Al salón de estudios! ¡Pero yo quería el castillo elegante! ¡Ay, no puede ser! ¿En dónde estamos? ¿Qué está pasando? Si no supiera que es imposible, y no lo sé, diría que esto es una madriguera de conejo.
esto a dónde nos lleva? Curioso. ¿En dónde estamos? ¡Wow! Parece que en el... ¡País de las Maravillas! ¡Oh, una jugada brillante de la Reina Blanca! ¡Bailar te he dicho! ¿Bailar? Pero no fui entrenado para eso. Es justo con lo que contaba. ¡Usa su imaginación! ¡Vamos, chicas! El tablero de ajedrez es solo para piezas de ajedrez, pero una pista de baile no. Veamos qué tal bailas. Puedes hacerlo, Chase. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¡Ay, por favor! ¿En serio? Por favor. 1, 2, 3, 4. ¡Lo estoy logrando! ¡Lo estoy! ¡El caballero rojo ha caído! ¡Aprobaron! ¡La segunda campana! ¡Voy tarde! ¡Esta es su clase! ¡Voy tarde! ¡Voy tarde! ¡Voy tarde! Está un poco nervioso, ¿no? Sí, y... ¿cómo que esto es nuestra clase? ¡Ay, querida! Solo toma tu brocha y pinta una puertita feliz. ¡Lista! Entonces, lo único que hay que hacer es pasar un día de escuela. No parece muy difícil. Es más difícil de lo que creen. Ay, ¿en serio? ¿De esto se va a tratar todo el día? No creo que este vestido esté diseñado para hacer deportes. Bienvenidas a Peslosofía nivel 1. Tomen asiento. Sí, señor. Este parece un buen lugar. ¡Au! Oye, ¿no te sientes en mí? ¿Qué parezco, un escritorio? ¡Ay, qué barbaridad! Lo siento. El escritorio habló. ¡Quítate de encima! ¿Qué parezco, una silla? ¡Oh, oye! Fíjate en lo que haces. El espacio personal no significa nada para ustedes. ¡No es posible! ¿Creen que pueden hacer lo que quieran? ¡Aprendan la cultura! ¡Qué falta de respeto! Gracias. ¿Quieres puré de papas? No, gracias. ¡Oh, yummy! ¡Qué patatas estás viendo! ¡Apple! ¡Apple! Ah, ahí está. Oigan, esta sorpresa de vinagre y ostiones no está nada mal. ¿Qué es la sorpresa? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Deberías comértela. Aún nos queda medio día por delante. Si la segunda mitad es como la primera, seguramente será muy fácil. Ahí están. Me quedaré con esto, gracias. Lo que usted diga. Al principio estaba preocupada. Digo, el caballero rojo parecía tan tenso. Pero ahora,
No sé, parece que este lugar tiene su encanto. Hasta me está gustando. Sí, pues yo no contaría con que me gustara todo el tiempo. Sí, en el País de las Maravillas las cosas pueden complicarse. Pues si se complican demasiado, averiguaremos cómo resolverlas. Cada acertijo tiene una solución. ¡Ah, vaya! ¡Qué brillante manera de expresarlo! ¿Les importa si tomo asiento? ¡Kitty! ¡Madeline! ¡Qué placer tenerlas de vuelta en el País de las Maravillas! Amigas, les presento a Courtly Jester. Se podría decir que es un verdadero comodín en estos rumbos. ¡Ah! Oh, ¡vaya! ¡Es la pequeña Lizzie Hart! ¿Sabes? No me había dado cuenta de que estabas ahí. Justo a mi lado. ¡Le estás hablando a tu futura reina! ¡Ah! Oh, ¿eso es lo que eres? They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending. Sometimes you gotta find it on your own. It's an open.